Viene la jornada 2 del fútbol mexicano y bueno, podemos decir que la jornada número 1 se caracterizó porque hubo algunos partidos sobresalientes como el de Toluca-Guadalajara. Un equipo que jugó bastante bien fue el equipo de Jaguares, y ahora para la jornada 2 hay específicamente algunos partidos, 3 que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, Guadalajara contra Tigres, porque en Guadalajara ya sabemos que el señor Jorge Vergara, que es el dueño del balón, el dueño del equipo, si vuelve a perder Paco Ramírez, yo no sé si lo corra, pero bueno, si no, está la amenaza latente de que lo puede correr en cualquier momento. En ese equipo se pierden 2 o 3 juegos seguidos y adiós, se acaba el trabajo. Ese es uno que me llama la atención. Juega contra Tigres. Yo veo difícil que pierdan las Chivas porque Tigres... Pienso que el estilo de Daniel Guzmán cuando sale de visitante es primero asegurar que no perder y luego se puede ganar. Otro juego que me llama poderosamente la atención es el que le dicen el clásico del periférico entre América y el equipo de Monarcas de Morelia. Porque América en el Azteca no pudo ganar la temporada anterior, bueno, acabó ganando al final, ¿no? Pero realmente cuando ya no se jugaba nada. En partidos claves importantes durante el torneo le fue muy mal en el Azteca. Tengo curiosidad de ver la respuesta de la gente, si va a asistir o no al Azteca, a ver este nuevo América, entre comillas, porque tiene nuevo uniforme, ¿no? Y del otro lado, Monarcas con muchos jugadores lesionados. Es otro de los partidos que me llaman poderosamente la atención. Aquí sí no me atrevería a hacer un pronóstico. Y el otro es el de Cruz Azul contra Pumas. Los dos perdieron en la primera fecha. Cruz Azul fue a jugar este torneo de muy bajo nivel, que es la Conca Champions, y le metió 6-2 al Heredianos. Ahora viene a jugar contra Pumas, que perdió con el Atlas 1-0. Son muy buenos partidos, muy buenos partidos. Quiero ver si realmente lo de Cruz Azul no es obra de que jugó contra un equipo muy malo y Mesa tan rápido pudo arreglar este equipo. Ese es algo que me llama la atención. Y del otro lado, Tuca Ferretti, que se quejó mucho de que no tuvo tiempo de trabajar, ha tenido una semana más, y los Pumas en CEU son muy difíciles de vencer, aunque esa cancha se le da a Cruz Azul. Son los 3 partidos que me llaman poderosamente la atención de esta jornada. Creo que es lo que sobresale en esta segunda fecha del fútbol mexicano. Gracias.